sido aval, porque ella no nos aclara. Tampoco nos aclara. Si la hija. Bueno, pongamos tiene el caso de que es aval de su hija. Si la hija tiene deudas personales y ella es aval. Bueno, el acreedor tiene que primero cobrarle a la hija y si respecto de la hija no logra cobrar nada, ahí puede efectivamente cobrarle a la mamá. ¿En cuánto tiempo se da este cambio de cobranza, digamos, de la hija a la mamá? El acreedor tiene que primero demostrar que hizo todo para cobrarle al deudor principal, que se llama legalmente, que es el que efectivamente adquiere la deuda. Perfecto. Así que si efectivamente ella es aval o codeudor solidario, como también se llama legalmente, entonces ahí efectivamente una vez que hayan tratado de cobrarle a la hija, probablemente le cobren a la mamá la deuda. Ahora, ojo que la mamá va a tener una acción en contra de la hija para recuperar lo que ella pagó. Perfecto. Vamos a la próxima pregunta de nuestra gente en la calle. Más de una vez me han cobrado deudas que ya pagué. ¿A quién le puedo reclamar? Un clásico. Más de una vez me han cobrado deudas que ya pagué o me han cobrado de más el teléfono o alguna casa comercial. Noticia como que se equivocan conocida, siempre, digamos, en contra del consumidor. En calcular. Problema de deuda. Bueno, ahí tendría que ir directamente al CERNAC, que es la primera instancia para solucionar esto, o dirigirse primero a la casa comercial o a la parte del banco o a la persona que sea a quien haya pagado, con quien tenía la deuda, y tratar de solucionar llevando el documento que acredita que está la deuda pagada. Si no le resulta, bueno, el CERNAC está funcionando bastante bien, yo lo he señalado otras veces. Yo vuelvo a preguntar por el tiempo, porque a veces para las personas, no sé, te resulta como David y Goliat, enfrentarte tú como al banco o a la empresa eléctrica. A un monstruo. Claro, a un monstruo empresarial y uno así chiquitito, una sola persona tratando de que te devuelvan 5, 10 lucas. Claro. Entonces, como que no te lo van a devolver nunca. ¿Cuánto tiempo desde que me acerco y hago el primer reclamo? ¿Cuánto tiempo puedo normalmente esperar antes de ir al CERNAC? Mira, en teoría no debería pasar, partamos de esa base. Claro. Y en el caso que pase, debería ser una devolución inmediata. Demos un plazo razonable, porque esto generalmente las empresas grandes, sobre todo, tienen un departamento de cobranza, que pasa a la fiscalía y un lío. Que te lo reembolsen en la próxima planilla, por ejemplo, es una buena solución. Un plazo bastante razonable sería la devolución en la próxima planilla. Si esto no sucede, bueno, ya directamente nos vamos al CERNAC. El CERNAC es bien movido en este sentido, o sea, como que se pone harto las pilas, así que tengan confianza. Me parece muy bien. Sí. Vamos a otra pregunta entonces, pues ya tenemos sido aval.